Como ya lo esperábamos y como lo dijimos, que la tormenta Earl pues golpearía fuertemente a Guatemala y que incluso uno de los departamentos más afectados sería Izabal. Sin embargo, esto no fue así. Los vecinos se organizaron de una u otra manera. Luego que se pronosticara el paso del huracán en Izabal, pobladores se prepararon y se resignaron a perder todas sus cosechas. Sin embargo, nada de esto pasó. Hay como decirle, va, que hemos estado todas las cosechas en nuestros hogares, porque muchas veces se lleva las milpas, el frijol, todo. Siempre hemos tenido problemas con la cosecha. ¿Cómo ven ustedes esta situación de que se acerca una tormenta? Pues peligrosa para muchos, vivían a orillas de ríos. Sí. ¿Usted ha sido testigo cuando han habido otras tormentas? Sí, siempre aquí, como siempre el rico, ahí hemos visto cuando se llevó el puente la vez pasada. La tormenta, la Ágata, que así. ¿Es difícil pasar por esa situación? Sí, muy difícil. Autoridades del INSIBUME alertaron a la población, ya que las lluvias en Puerto Barrios y Izabal iban a ser constantes y los días serían nublados. Pues ahí es. Si se viene así como se menciona, puede perjudicarnos, va, porque póngale los cultivos y todo eso. Mayormente si es algún huracán, afecta a los que los cultivos, pan o frijol, maíz, café. Otra parte de la población manifestó que no fueron notificados por las autoridades del lugar sobre la tragedia que podría pasar si el huracán nos impactara. Pues nosotros estamos preparados. Por la gracia de Dios, yo estoy preparado. ¿Sabe con qué? Tengo a mi Dios que los tiene preparados. Nosotros, si viene algún desastre, pues sabemos para dónde vamos. Autoridades esperaban que Earl se convirtiera en huracán. Sin embargo, perdió fuerza y se convirtió en una tormenta tropical. Pero autoridades como CONRED, el Ejército de Guatemala y Cruz Roja siguen en el lugar por cualquier emergencia. Nosotros ya tenemos activado nuestro plan de emergencia. En nuestro plan de emergencia nosotros tenemos con cuántas unidades contamos dentro de la delegación, el personal voluntario. Tenemos divididas a las personas en voluntarias como coordinadoras. Tenemos coordinador de desastres, tenemos el coordinador de salud, el coordinador de atención prehospitalaria, el coordinador de juventud. Contamos con ENIS, ENIS general, ENIS en apoyo psicosocial. Recuerden de que con cualquier evento que hay de desastre, pues siempre se necesita apoyo psicosocial con las víctimas. Y todo eso ya lo tenemos nosotros conformado. Haciendo un enlace con CONRED, con la comandancia, con la PNC, con la municipalidad y las otras instituciones. Por las constantes lluvias y los fuertes vientos, autoridades aún continúan con la alerta en el norte del país. Telediario, Información Actual.